¿Qué es lo que voy a hacer para salvar mi alma? Is it fate that you bear the weight, a burden on your back that you can't carry? Time to leave, a pilgrim's life to lead, to walk upon the way that leads to glory. Mientras cumplía su condena en la prisión inglesa de Bedford, donde lo encarcelaron por predicar persistentemente el Evangelio, John Bunyan escribió su gran obra maestra literaria y religiosa que ocupa el segundo lugar en ventas mundiales después de la Biblia. En su alegoría, John Bunyan representó a un hombre fatigado, triste y muy agobiado debido a la pesada carga de pecados que llevaba en la espalda. Querida esposa, mis pequeños amados, debido a las acciones pecaminosas, esta ciudad de destrucción será arrasada por el fuego y estaremos perdidos si no encontramos la forma de salvarnos. ¿Qué tonterías son esas? Su religión le ha hecho perder la cabeza. Ese hombre está chiflado. Grandemente agobiado y enfermo del corazón, él trató de escapar de la muerte y del juicio, pero no sabía a dónde ir. Fue entonces cuando alguien llamado Evangelista acudió en su ayuda. Evangelista no menospreció sus temores, ya que los pergaminos que traía le advertían del juicio final venidero. ¡Huye de la ira venidera! Aunque para el hombre pobre y sobrecargado era difícil ver muy lejos adelante de él, logró ver una luz y puso su única esperanza en esa dirección. No pierdas de vista esa luz y ve directamente hacia ella. Así verás la puerta, la cual tocarás y te dirán lo que debes hacer. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acababa de alejarse de Evangelista cuando dos perseguidores, de nombre Obstinado y Flexible, lo abordaron en el camino. Debes volver con nosotros. Eso no puede suceder de ninguna forma. Ustedes moran en la ciudad de la destrucción. Ahí morirán y pasarán a un lugar que es presa del fuego. Sean sabios, buenos amigos, vengan conmigo. Yo busco los goces que no se desvanecen, que se encuentran en un lugar de felicidad. Léanlos si gustan en mi libro. ¡Rayos! ¡Lárgate con tu libro! No, no lo menosprecies. Si lo que él dice es cierto, las cosas que está buscando son más valiosas que las nuestras. Estoy dispuesto a viajar con este buen hombre. ¿Conoces el sendero hacia el lugar del que hablas? Me dijo un hombre llamado Evangelista que haga todo lo posible por llegar a una puerta que está frente a nosotros, donde me dirán cómo encontrar el sendero. Este libro nos habla de un mundo que no tiene fronteras y de una vida que no tiene fin. No habrá más preocupaciones ni penas. Los santos nos recibirán con amor, porque todos ellos caminan ante los ojos de Dios. Bueno, amigo mío, me alegra escuchar esas cosas. Vamos, apresuremos el paso. ¿Es esta la felicidad de la que me has hablado todo este tiempo?
Si nuestro progreso es tan desafortunado al iniciar nuestra partida, ¿qué podemos esperar entre este instante y el fin de nuestra jornada? ¿Cómo es que nadie ha reparado este pedazo de terreno para que los que pasan por aquí no caigan en el pantano? Este pantano es de los lugares que nadie puede reparar. Es el sitio donde están difundidas la escoria y la inmundicia del pecado. Es por eso que los hombres le llaman el pantano del desaliento. Cuando el hombre pecador cobra conciencia de su propio estado de perdición, surgen dudas y temores en su alma, y todo se canaliza y se sumerge en este lugar. Es cierto que hay peldaños buenos y firmes en medio del pantano. A veces es difícil verlos, pero el terreno es bueno una vez que se llega a la puerta. Hola, mi buen señor. ¿A dónde te diriges con esa carga en la espalda? Señor, debo ir a la portezuela que está frente a mí para deshacerme de mi carga. ¿Y quién te envió por este camino para deshacerte de ella? Su nombre es Evangelista. Yo soy el sabio mundano. Escucha bien lo que te digo. No hay peor camino en el mundo que ese por el cual te ha enviado. Aún en tan poco tiempo te has encontrado con la mala suerte. Escúchame, porque yo conozco más el mundo que tú. Por este camino encontrarás el dolor, miseria, sed, también la espada. En pocas palabras, la muerte. No debes hacer caso de lo que te diga Evangelista. En ese pueblo llamado Moralidad habita un hombre sabio, el señor Legalidad, con su hijo Urbanidad. Son hombres de categoría que tienen la habilidad de ayudarle a los hombres que llevan cargas en la espalda, como la tuya. Caballero, ¿cuál es el camino hacia la casa de esos buenos hombres? Debes ir por esa colina. La primera casa que encontrarás será la suya. Suerte. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nuevamente vino Evangelista hacia él y Peregrino se sonrojó de vergüenza, ya que con un semblante severo le leyó algo de su pergamino. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Has retirado tus pies del camino de la paz a tu propio riesgo? ¿Estás tratando de rechazar al Dios Altísimo? Oraré para que le prestes más atención a las cosas que te digo. El señor sabio mundano y su amigo, el señor Legalidad, son guías falsos. ¿Hay esperanza? ¿Puedo regresar ahora y esforzarme para llegar a la entrada? ¿Obtendré perdón por mi pecado? Tu pecado es grande. Sin embargo, buena voluntad, el portero te dejará pasar, ya que tiene amor para todos los hombres. Pero ten cuidado de no desviarte hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Sí? Vengo de la ciudad de la destrucción con un cargamento de pecado sobre la espalda, pero voy camino al monte de Sión para poder escapar de la ira venidera. Y como me han dicho que mi camino pasa por esta puerta, quiero saber, señor, si usted me permite pasar. Con todo mi corazón. Rápido, apresúrate. Ahí vive Belcebú. Él y los otros que viven ahí le disparan flechas a los que llegan a esta puerta.
para tratar de matarlos antes de que entren. Ven conmigo, buen peregrino. Te enseñaré el camino que debes seguir. Mira hacia adelante. El camino es tan recto como una regla. ¿Pero no hay alguna vuelta o encrucijada en la cual podría perderse alguien que no conozca el camino? Amigo mío, no son pocos los caminos que te conducen a él, pero de esa forma podrás juzgar entre los correctos y los equivocados. Los correctos son rectos, de ninguna forma son anchos. Ahora debes ir a la casa del señor intérprete. Llama a su puerta. Él te mostrará buenas cosas. El peregrino fue acomodado en un cuarto privado. Le mostraron muchas escenas mediante las cuales el gran intérprete puso en claro el plan de Dios. Mantén todas estas cosas en tu mente para que te sirvan de recordatorio mientras vas de viaje. Que la fe te guíe. Y así, con la revelación de las verdades preciosas en su corazón, él estuvo mejor preparado para continuar con su viaje. Peregrino vio ahora que su camino estaba bordeado por la promesa de salvación. Así que corrió hacia adelante, pero con mucha dificultad debido a la carga en su espalda. Corrió hasta que llegó a un terreno un poco empinado, donde el Hijo de Dios había llegado antes que él, para cargar con sus pecados, al morir en la cruz. Peregrino había leído muchas veces en su pergamino acerca de la cruz a la que Jesucristo se dirigió voluntariamente, y cómo en medio de los gritos de una multitud furiosa, estiraron su cuerpo y lo clavaron. Y ahí sangró y murió. Pero ahora, él vio que fueron sus pecados los que crucificaron a Cristo. Con gran arrepentimiento, le confesó sus pecados a Dios y le pidió perdón. Te son perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esperanza viva, el cristiano nacido de nuevo se preparó para ir a la ciudad celestial. Pronto presenció la insensatez, la indiferencia y la presunción de tres hombres que dormían. Y gracias a la reciente experiencia de gozo y paz por el perdón de sus pecados, él estaba muy ansioso por despertarlos de su falsa seguridad. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ay, déjame, quiero dormir. Ay.
Señores, ¿de dónde vienen? ¿Y hacia dónde van? Yo soy formalista. Yo y mi amigo hipócrita nacimos en la tierra de la vanagloria y vamos camino al monte de Sion en busca de alabanzas. La puerta estaba demasiado lejos. La mejor forma es tomar un atajo y escalar la pared, como lo hicimos nosotros. Yo sigo los mandamientos de mi señor, pero ustedes siguen los mandamientos de su propia codicia. El señor del camino los considerará ladrones y no le parecerán hombres honestos. ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Frente a nosotros se encuentran dos fieras salvajes en nuestro camino y no sabemos si están dormidas o no. Creímos que nos seguirían para despedazarnos. No le temas a las dos fieras, porque están encadenadas y están aquí para poner a prueba la fe de los que la tienen y para descubrir a los que carecen de ella. ¿Por qué has llegado tan tarde? Ya se puso el sol. Ay de mí, me quedé dormido y perdí el pergamino. Fue por eso que me retrasé. He llamado a discreción. Si ella aprueba lo que dices, te dejaré entrar. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristiano y he decidido descansar aquí esta noche. Veo que este lugar fue construido por el Señor de la colina. Pasa, bendito del Señor. Te llevaré con mis hermanas Prudencia, Piedad y Caridad. Esta casa se construyó para gente como tú. ¿Por qué deseas tanto llegar al monte de Sion? Porque ahí espero ver al que murió en la cruz. Dicen que ahí no existe la muerte. Y ahí moraré con todos los que aman al Señor. ¿Tienes esposa e hijos? Sí, los tengo.
pero no quisieron acompañarme, a pesar de que oré a Dios para que ablandara sus corazones. Ustedes deben saber lo mucho que los quiero. Esa es la tierra de Emmanuel. Cuando llegues a esas montañas, ahí verás las puertas de la ciudad celestial. Vestíos con toda la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que esto te sirva de protección por si encuentras un enemigo en el camino. ¿De dónde vienes tú? ¿Hacia dónde te diriges? Vengo de la ciudad de la perdición, que es el lugar de todos los pecados, y voy de camino a Sión. Eso me dice que tú eres mío, porque de todas esas tierras de donde provienes, yo soy el príncipe. Por mis votos estoy comprometido con el Rey de Reyes, así que no puedo volver contigo. Odio a ese príncipe y detesto sus leyes. He venido a detenerte. Estoy seguro de que ahora eres mío. El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Señor, te lo suplico, redime mi alma. Caminaré en la fortaleza del Señor, mi Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora Cristiano estaba feliz, porque había encontrado un compañero peregrino. Se llamaba Fiel y había compartido las tribulaciones del camino. Juntos viajaron y comentaron su escape de la ciudad de la perdición. Todos los viajeros que se dirigen a la ciudad celestial deben pasar por la ciudad de la Feria de la Vanidad. Aquí se ofrece mercadería diseñada para todos los gustos: casas, terrenos, posiciones, títulos, placeres y delicias. En resumen, toda recreación, legal e ilegal, que podría seducir el corazón y desviarlo de Dios.
Pero esas cosas no les parecieron atractivas a los peregrinos, porque ellos querían ir a la ciudad del Señor para disfrutar de las glorias del lugar junto a Él. ¿Qué quieren comprar? Solo la verdad. ¡Vamos! ¡Lárgate! En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor mío, este hombre llamado Phil trata de enseñarle a los hombres lo que él llama fe y dice que nuestros credos son vanos. Y rechaza a nuestro gran príncipe, Belzebú. Todas las leyes y formas de vida en las que los hombres no hacen caso de la palabra de Dios conducen a la destrucción. En cuanto al príncipe de esta ciudad, los hombres deberían alejarse de él al igual que de la ira venidera. El hombre solo puede salvarse si tiene fe en el Hijo de Dios. Tenemos a este hombre, por el cual se ha causado una gran conmoción. Señores del jurado, por la traición que él ha confesado, merece la muerte. ¡Vamos a condenarlo a muerte! Y así Fiel fue retirado del peregrinaje. Cristiano continuó, pero no solo, ya que a causa de su testimonio de la verdad, surgió otro acompañante llamado Esperanza, y acompañó a Cristiano en su viaje. Juntos encontraron descanso y comodidad en un lugar de bendición. Pero adelante de ellos el camino era duro y sus pies estaban cansados por el viaje. Ellos estaban descorazonados y deseaban un camino más fácil. El camino parece más fácil en el otro lado. Pero, ¿qué tal si ese sendero nos desvía del camino? No lo creo. Mira, ¿no tienen ambos la misma dirección? Ahora el camino era fácil, y pronto se encontraron con otro viajero, el señor Confianza Vana, quien les aseguró que el camino conducía a la ciudad celestial. Pero al llegar la oscuridad, lo perdieron de vista, y pronto pereció en un abismo profundo. Tienen derecho a entrar por la fuerza. El terreno en el que se encuentran es mío. El gigante Desesperación. Ahora verán lo que les pasa a quienes invaden mi propiedad. Se quedarán en mi calabozo hasta que se pudran. ¿Qué vamos a hacer? Mi alma prefiere la horca y la muerte en lugar de la vida. La tumba sería más fácil para mí que este calabozo de desesperación. Amigo mío, ¿recuerdas cómo nos ha mantenido unidos el Señor durante todo el camino? Estoy seguro que Él nos ayudará ahora. Señor, nos hemos desviado de ti. Y ahora Desesperación nos tiene en su poder. No podremos vivir muchos días más aquí. Ayúdanos, danos fuerza, muéstranos una forma de escapar, te lo suplicamos. Qué tonto soy por haberme quedado en este calabozo oscuro. Tengo una llave en mi bolsillo, la llave de la promesa. Estoy seguro que abrirá todas las cerraduras del castillo de la duda. ¡Ah!
¡No escaparán de mí! ¡Los atraparé hoy! Cuando estaban a salvo en el camino del rey, los peregrinos dejaron una advertencia para los demás que decía: este es el camino al castillo de la duda, en el que vive el gigante Desesperación, quien no ama al rey de la ciudad celestial y trata de matar a todos los que van ahí. Agradecidos por haberse salvado del gigante Desesperación, Cristiano y Esperanza avanzaron firmes hacia adelante hasta que llegaron a la montaña del deleite. Se sintieron animados por la cordial bienvenida de los pastores, conocimiento, experiencia, alerta y sincero, quienes los llevaron hasta la montaña para mostrarles muchas maravillas. Estos son los que ponen su confianza en guías falsos. Han sido dejados allí para advertirle a los hombres que presten atención. Ante ustedes está la ciudad que buscan. Cuidado con los aduladores. Y tengan cuidado de no dormir en la Tierra Encantada. Y que el Señor del Camino los proteja. ¿Se dirigen a la ciudad celestial? Entonces, vengan conmigo, porque hacia allá es a donde pienso ir. ¿Por qué no siguieron las instrucciones que tenían en vez de seguir al adulador, quien se disfrazó con ropas brillantes para engañarlos? Así Cristiano y Esperanza vieron que aún tenían necesidad de las correcciones misericordiosas del Señor y siguieron cuidadosamente el camino correcto hasta que encontraron a un hombre llamado Ateo. ¿Van al monte de Sión? Ese lugar no existe en este mundo. Es inventado. Yo salí a buscarlo más lejos que ustedes y no he encontrado más de lo que encontré el primer día. Voy a regresar a la vida que dejé atrás, el monte de Sión. Luego el camino los llevó a un terreno donde el aire los hizo sentir somnolientos, pero Cristiano recordó la advertencia de los pastores de que tuvieran cuidado de no dormirse en las tierras encantadas, y así su mente se avivó y se estimuló su espíritu. Fue entonces que Cristiano y Esperanza entraron alegremente al descanso y seguridad de la tierra de Beulah. Hasta ahora, durante todo el peregrinaje, no habían encontrado nada que pudiera compararse con su belleza y abundancia. Aunque esto era solo una muestra de las glorias que les esperaban en la ciudad a la que iban, su corazón se llenó con la alegría de este lugar. Antes de que lleguen a Sión, primero deben cruzar el río de la muerte. Será algo difícil, pero recuerden lo que ha dicho el Señor: no te dejaré, ni te desampararé. Que su fe sea firme. Master, may I never cease to remain in awe till the end shall come, when all's come to pass and God is all. Oh.
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esta fue la escena de la cual desperté y la miré una y otra vez. Y aunque su peregrinaje había terminado, yo aún me encontraba en la llanura y en el desierto severo. Miré y suspiré en oración. ¡Oh Dios! ¡Completa mi peregrinaje! ¡Condúceme sin peligro!